Tenemos un panel de lujo esta tarde, y digo lujo porque para tratar el tema de la figura de los agentes de venta y de las asociaciones de difusión del cine europeo, no podemos estar más que contentos que tener con nosotros tanto a Isabel Ibars, a Vicente Canales y a Irene Ángel. Vamos a estar hablando un poquito de las prácticas para dar a conocer y a vender las producciones cinematográficas nacionales y de otros países de Europa. Y un poquito cómo hacemos todo esto, ¿no? Vamos, si os parece, os voy a presentar a la primera invitada, que es Isabel Ibars, que la estáis viendo ahí. Hola, Isabel, ¿cómo estás? A Isabel la tenemos en Berlín. Isabel trabaja para Philips Boutique. Philips Boutique es una agencia de ventas internacionales con base, como os hemos dicho, en Berlín. Y está especializada en la distribución de películas muy innovadoras de cineastas de todo el mundo. Ellos distribuyen entre 10 y 15 películas al año. Y tienen un motivo muy, muy concreto, tratar a las películas como si fuesen pequeñas obras de arte, con lo cual se centran en un número reducido de películas, pero que tienen un alto potencial. Ahora veremos más cómo eso, ¿no? Durante todos estos años, Film Boutique se ha consolidado con una reputación increíble de tratar al nuevo talento emergente y al confirmado, ¿no? Yo creo que están operativos desde 2008, si no me equivoco, y pertenecen a un grupo que se llama Playtime. Entre sus últimas pelis, The Most Beautiful Boy in the World, que es un documental sueco, dirigido por Christina Lindström y Christian Petri, And Tomorrow, The Entire World, que es una película de Julia von Heinz, es alemana, y por ejemplo, Top and Wedding, otra película que si no la habéis visto os la recomiendo, es de Wayne Blair, es una película australiana. Perfecto. Pues nada, vamos ahora. Voy bien, ¿no, Isabel? ¿Está por ahí? Sí, sí, perfecto. Gracias. Perfecto. Pues voy ahora con Vicente Canales. Vicente Canales es el creador de Film Factory, que es una de las agencias de venta internacional independiente con sede en Barcelona y seguramente más exitosas del mundo, con lo cual estamos súper orgullosos de que sea de los nuestros. Y el objetivo de Film Factory es, pues eso, la venta internacional de las producciones más importantes, no tanto del cine español, sino también de otras películas de otros lugares. Eso sí, hace una selección muy selectiva, elige muy, muy bien las películas que trata, las que tienen mayor potencial internacional, y colabora también con otras distribuidoras tanto de Europa como de América Latina. Film Factory, si no lo sabéis, se ha consolidado en el mercado como un agente comercial capaz de asumir proyectos desde una fase muy temprana. A Vicente es muy fácil verlo en pitches, en work in progress. Es un tío súper currante y lo ves en todas partes, siempre intentando atraer al mejor de los talentos. La programación de Film Factory se basa en dos principios fundamentales. El primero es que se centra en películas originales de directores emergentes con temáticas innovadoras y rompedoras. Y el segundo lo que hace es también combinarla con películas de estas, ¿no? De gran potencial, de gran comercial y de gran potencial de calidad, ¿no? Entre las pelis que él lleva, Relatos Salvajes, que la conocéis la mayoría, que estuvo en la selección del Festival de Cannes, estuvo en los Oscars, la ha vendido a más de 30 territorios, ha hecho más de 27 millones de dólares en el box office, ha llevado Contratiempo, otra película muy interesante porque hizo un destrozo de la taquilla china, Palmeras en la Nieve, otra película que debéis conocer, también vendida a más de 15 territorios, ha sido un éxito en Netflix, la ha vendido más de 18 millones de dólares en todo el mundo. Y, por ejemplo, Verónica, ¿no? De Paco Plaza. También se ha vendido muy bien, hizo un taquillazo en Francia y creo que ha estado sobre los 6 millones en todo el mundo. Bueno, pues Isabel y Vicente, gracias Vicente por estar también con nosotros, que sois dos personas tremendamente ocupadas y más ahora que estamos en esta dinámica de estar todo el día enganchados aquí. Tenemos a Irene Ángel, os hablaba también de las instituciones un poco que dan, ¿no? Apoyo a toda la distribución y difusión. Irene, que tiene mucha suerte, está en París, y entonces ella trabaja para Europa Cinemas. Europa Cinemas es una, es un,
es una red de cines centrado en cine europeo, que tiene el apoyo tanto del CNC francés como de Europa Creativa, programa de la Unión Europea, ¿no? Europa Cinema se creó en 1992, una iniciativa de 30 exhibidores de cine, y se ha convertido en estos 27 años que lleva en una red que une más de 1.200 salas de cine en 43 países, ¿no? Ellos lo que hacen es proporcionar un apoyo operativo y financiero a los cines que se comprometen a, de alguna manera, dedicar parte de sus proyecciones a películas europeas no nacionales y poner en marcha actividades para el público joven, cosas muy importantes también que nos gustaría destacar hoy, ¿no? Poquito más, porque lo que me interesa es que hablen ellos y que los conozcáis. De nuevo, les quería dar las gracias por estar aquí con nosotros hoy. Y Isabel, Irene, Vicente, vamos a tener un público virtual, pero súper interesante, porque todas estos seminarios que monta Aldea son seguidos por muchísima gente. Y lo primero, ¿cómo creéis? Vamos a empezar contigo, Isabel. ¿Cómo creéis que se trata el cine nacional a nivel europeo? Así, a grandes rasgos, yo creo que desde el punto de vista del cine independiente, porque claro, yo estoy más especializada en cine de autor, sería un cine en el que parte de su primera premier mundial en los grandes festivales y de ahí atrae lo que serían los distribuidores a nivel europeo. Otra de las cosas, sí, a grandes rasgos para empezar esta conversación, es que personalmente, y yo creo que también desde Films Boutique, nos interesan mucho las coproducciones, es decir, qué países tienen alianzas y se unen las fuerzas con sus respectivos institutos, bien sea por el español o el polaco o el suizo o el alemán. Yo creo que los institutos crean un apoyo y juegan un gran papel para poder promocionar el cine europeo transversalmente a toda Europa. Vicente. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, para mí es muy importante, digamos, defender la labor del agente de ventas. Hoy en día, la verdad que estamos bastante, bastante cuestionados, sobre todo desde la irrupción de las plataformas, y los productores, como sabéis, pues están yendo directamente a hablar con todas las plataformas y a vender el producto, digamos, directamente, ¿no? El agente de ventas siempre ha sido el encargado de llevar el cine de cada uno de los países fuera. O sea, ha sido el encargado de hacer una promoción de las películas de cada país. O sea, muchos agentes de ventas europeos, pues hemos vendido títulos en prácticamente todo el mundo. Estos títulos se han visto, hemos trabajado fuertemente con todos los festivales, llevando las películas, haciendo una promoción inteligente, un marketing, colaborando con los productores. Y creo que esto es algo que se tiene que valorar. O sea, como agente de ventas, es muy importante cuando presentas una película en cada mercado. O sea, qué tipo de acciones haces. Cuando una película la tienes que llevar a un determinado comprador, enseñarla o mandarle un promo, un tráiler. Eso es lo que hacemos nosotros. Es tanto, o sea, es, a ver, por supuesto, milagros aquí nadie hace. Quiero decir, una película. Si tiene potencial, seguro que se va a vender. Pero también lo que es importante es plantear una estrategia de ventas adecuada. O sea, hay agentes de ventas, y no señalo a nadie, que a lo mejor una película, pues, que tiene un potencial X, pues no se lo saben sacar. Quiero decir, no saben cómo posicionar una película, y a lo mejor lo que ellos creen que es una gran venta fuera, pues no lo es. A lo mejor es una película que se podría vender mucho más. Igual que hay muchos productores que creen que tienen la mejor película del mundo. O sea, hay productores que dicen: oye, pues yo esta película, ¿por qué no la has vendido?
Entonces, pues porque somos muy malos nosotros y no, y no queremos venderla. Entonces, quiero decir, es complicado que los productores y la industria entiendan a la gente de ventas. Hay muchos que entienden que nosotros somos gente que somos muy caros, que cobramos comisiones muy altas y cobramos gastos muy altos y que si nos pueden evitar, mejor. Entonces, para mí es muy importante que hoy en este foro se valore lo que hace un agente de ventas, que nuestro trabajo no es fácil, o sea, es un trabajo que llevamos muchos años, llevamos muchos kilómetros a muchos mercados, muchas reuniones y planteamos estrategias concretas para cada uno de los títulos. Y lo que es muy importante es el timing, cuando tú presentas una película. Para mí eso es algo digamos fundamental. A partir de aquí podemos seguir, no quiero extenderme más, pero quería sobre todo poner en valor el trabajo de los agentes de venta en general. Después, si queréis, podemos hablar un poquito del mercado y de cómo vemos el mercado, todos los cambios que están pasando hoy en día. Claro. Y podemos hablar de casos concretos de películas y ventas y títulos, lo que veáis. Claro, de hecho es que tienes toda la razón del mundo, es decir, al final el zapatero a tus zapatos, ¿no? Y cada uno en esta industria tiene una posición y no tiene una posición gratuita, es decir, estás ahí porque tienes un conocimiento muy específico de eso, ¿no? Y eso hay que, como dices muy bien tú, reafirmarlo y dejarlo ahí. De hecho, si hay alguien que nos está escuchando en este momento y piensa qué hago con mi película, es que lo mejor que puedes hacer es aliarte, buscar un agente de ventas ad hoc para tu película y empezar a trabajar con él. Esto de hacer. A mí, por ejemplo, me están pasando casos ahora que dices, un productor que cuando agota todas las vías de las plataformas nos viene a nosotros ofreciendo una película. No, ya se la ha presentado a este, este y este y no la quiere, entonces ahora voy a hablar contigo. ¿Y ahora qué quieres que haga yo? O sea, milagros, o sea, quiero decir. Que no sé, yo creo que estamos un poco. Yo espero que esta burbuja se calme, todo, que las aguas vayan a. O sea, que entre todo en calma y haya un poco de como de sensatez general. Y cuando cuando esta pandemia se pase en general y tengamos un día a día normal, podamos todos, digamos, hacer nuestro trabajo, digamos, en el futuro, ¿no? Por supuesto, estamos en un tiempo bastante, bastante de incertidumbre. O sea, hay un. O sea, básicamente nosotros como agente de ventas llevamos. En mi caso, yo llevo 20 años planificando nuestro futuro. ¿Dónde vamos a ir? ¿Cuál va a ser el próximo mercado? ¿Qué películas tenemos para el próximo mercado de Cannes, de Berlín, etcétera? O sea, trabajamos con muchísima antelación, ¿no? A día de hoy, pues no sabemos. O sea, esto nos ha cambiado la vida completamente y no sabemos muy bien cuál es el siguiente mercado. Yo no sé si esta película va a estar, si no. O sea, hay todo una incertidumbre, la verdad, que claro. Que nos confunde. Esperemos que pase lo antes posible. Y ahora volvemos con eso porque me parece que es un tema muy, muy interesante el que has abierto, Vicente. Pero, Irene, vamos contigo, que te tenemos ahí en ese bello París. Irene, como decíamos, trabaja para Europa Cinemas. Europa Cinemas, estaba yo ahora pensando en Europa Creativa. Es que todo lo que tiene Europa a mí se me va a la cabeza. Oye, ¿cómo ves es que se trate el cine nacional en Europa? A ver, yo puedo darles antes como para contextualizar en el mercado global como unas cifras que encontré. Venga. De pronto eso nos puede servir. Encontré que las pelis españolas representan el 6% del total de las entradas vendidas para las pelis europeas no nacionales en Europa. Y España es el quinto país en términos de exportación en el 2019 de las 265 películas producidas, 138 se exportaron en Europa. Y ocupa el cuarto puesto
en términos de entradas no nacionales en Europa, después del Reino Unido, Francia y Alemania. Es decir, pues estamos, que es uno de los cinco mercados más importantes. Estamos mejor en cine que en Eurovisión. Sí, a ver, en nuestra red, España ocupa el cuarto, tiene las pelis españolas, tienen 4% de la cuota de mercado y está en el quinto puesto, detrás de Francia, Reino Unido, Alemania e Italia. Los exhibidores, pues creo que para todos es aquí en la mesa es evidente el trabajo que están haciendo las salas de la red a nivel de promoción y circulación de cine europeo. Las pelis europeas no nacionales se ven en las salas de nuestra red. Nosotros tenemos una cuota de mercado del 29% de pelis europeas no nacionales y pues sí, como decía Vicente, estamos en una revolución muy, muy, muy loca en este momento en la industria, pero yo creo que para todos los actores pues, de la cadena de valor, los distribuidores, los sales agents y los exhibidores, para todos está claro que el estreno de las pelis en las salas es muy importante. Para toda la cadena de valor y lo que están haciendo los exhibidores con las pelis españolas pues es muy, muy importante. No sé si entro en detalle o si... Sí, yo lo único que, sí. Lo que quería apuntar básicamente es que los datos que dices, Irene, son para de salas, ¿no? Quiero decir, el cine español, sobre todo de los últimos años hasta ahora, una gran parte de las ventas creo que se ha derivado al mundo, digamos, plataformas, al mundo digital, básicamente. Sobre todo de los últimos, diría yo, 4 o 5 años, el peso de las ventas del cine español en lo que es plataformas y televisiones es muchísimo mayor si lo comparamos a las salas. Quiero decir, creo que ahí somos, sobre todo lo que es el producto español en plataformas tiene muchísima, muchísima entrada y los datos que hay públicos, pues ya se ve que hay muchísimos visionados y se ve a nivel global, básicamente. Sí, de hecho, esto es muy interesante porque yo creo que la semana pasada hablé con un colega holandés, productor holandés muy reputado, con un director top, muy, muy. Y tenían este mismo debate entre ellos. ¿Qué hacemos? ¿Planteamos una película y observamos si nos acercamos a una plataforma, vendemos el mundo y ya está? ¿O si realmente lo podemos guardar y lo hacemos territorio por territorio? Quizás esto es mucho más claro en el caso de la animación o el cine infantil, ¿no? Pero sí que es verdad que, como decís vosotros, hay una revolución, que no solamente os lo planteáis vosotros, sino que nosotros los productores nos pasa lo mismo, ¿no? ¿Cómo balanceamos esto? Isabel, ¿cómo te encuentras tú ahí? Sí, yo quería destacar que quería desmitificar las plataformas. Quiero decir, sí, las plataformas adquieren mucho contenido, pero no adquieren todo el contenido. Y de los números de los que nosotros estamos barajando y el número de producciones europeas, me gustaría saber cuáles son las producciones que transversalmente tienen una compra mundial. Quiero decir, cuando un productor dice, es que yo ahora hago la película y la vendo en la plataforma y no hace falta que necesito ni a un middleman, no necesito un agente porque me lo puedo comer, guisar y repartir yo solo. Y yo le digo, sí, sería perfecto si el mundo fuera así de perfecto, pero la realidad es que la proporción de películas que adquieren mundialmente las plataformas son extremadamente limitadas. Y al final es el valor de los distribuidores locales los que tienen el conocimiento de dónde mejor llevar las películas. Quiero decir, los agentes de venta, nuestra profesión, aparte, como ha dicho Vicente, es preparar, poner las películas en la mejor luz, intentar exponerlas a los distribuidores, pero también asegurarnos que los distribuidores hacen el mejor trabajo para el tipo de películas. Dependiendo qué tipo de películas, habrá un distribuidor o otro. No son ni mejores ni peores, son diferentes circuitos y diferentes vías. Y estos profesionales están sufriendo mucho a causa de que se han cerrado los cines,
pero también porque yo ahora estoy jefe de ventas en Fisbody, pero antes trabajé varios años en ventas en París. Y yo me acuerdo que yo iba a un mercado y vendía cuatro territorios en Europa y pensaba que me había tocado la lotería. Y llamaba al productor y me decía, cuatro territorios, y se me caía el mundo encima porque yo pensaba, tú no sabes el paso de fe que hace un distribuidor en adquirir cine para ponerlo en salas y luego asegurarse que tiene toda su trayectoria posterior en televisión, plataformas y demás. Y yo creo que estos interlocutores tienen que tener mucho valor porque ellos entienden no solo el territorio donde distribuyen, pero también todas las condiciones en las que una película se puede exponer de la mejor forma. Sí, yo quisiera agregar a esto que hay varios estudios que han salido que prueban que las pelis que han sido programadas en plataformas y que han sido estrenadas en salas de cine tienen mucha mayor visibilidad y tienen más view dentro de las plataformas. Entonces, el paso dentro de las salas, creo que para las pelis es como un lugar importante dentro del trabajo de promoción que se le hace y también para encontrar los públicos adecuados. Es el exhibidor el que está en el terreno, el que conoce quién va a la sala, qué tipo de pelis le gustan y está el trabajo de editorialización, que no lo hacen todas las plataformas, que es muy importante. Claro, vosotros tenéis muy identificados qué públicos acuden a las salas. ¿Tenemos una radiografía de cuál es el demográfico del público que suele acudir a las salas en la mayor parte de Europa? Esto depende mucho de las salas y del país, de dónde están implantadas. Nosotros tenemos salas en el centro de París, como tenemos salas en ciudades, en ruralidades. Entonces es muy diferente si están al lado de universidades o si están. Todo depende de la comunidad que rodea la sala de cine. Pero lo que sí puedo decir es que hay una preocupación grande con respecto al envejecimiento de los espectadores y por eso una institución como nosotros apoya el presupuesto anual de las ayudas que le damos a los exhibidores. El 20% de ese presupuesto va destinado a ayudar al desarrollo de los públicos jóvenes. Para ir para visitar las salas de cine. Estamos todo el tiempo tratando de innovar la forma de desarrollar este público y de que las pelis europeas lleguen de la mejor manera a públicos más jóvenes para que se renueven los espectadores en las salas. Claro, tenemos públicos diferentes si vamos a una plataforma o una sala, ¿no, Vicente? ¿O Sí, no? ¿O coinciden? a lo que estábamos hablando antes, básicamente. Aquí el gran reto que hay ahora es saber cómo quedará nuestro mercado después de esta pandemia, ¿no? O sea, cómo van a quedar todos los distribuidores y cuál va a ser el efecto en cuanto al mercado, quiero decir. Básicamente, lo que hemos vivido todo este tiempo es que muchísimos distribuidores han comprado películas con unos mínimos garantizados y un riesgo que han tomado y muchos títulos le han dado salida. O sea, ha habido títulos que los han llevado a estrenos directamente a las televisiones o a las plataformas. Títulos los que han podido, digamos, estrenar en el tiempo este. Pero otros títulos que estaban comprados para hacer una campaña en salas y para estreno en salas han quedado, digamos, congelados, ¿no? Todos estos títulos están pendientes de estreno. De hecho, no solamente estamos hablando de títulos en cuanto a distribución, también títulos que fueron seleccionados en el Festival de Cannes del año pasado y que estos títulos, a lo mejor estoy hablando, pues el 50% de la programación de Cannes, me lo invento, podría ser de títulos del año pasado, títulos que
que ha habido un salto en el tiempo, digamos, de un año y han quedado ahí guardados hasta ahora, ¿no? Entonces hay un stock, hay un sobrestock de títulos de todo tipo, títulos de medios que van a salir a partir de este verano, igual que películas independientes que están ahí por estrenar. Entonces, claro, todos estos distribuidores independientes tienen, pues han comprado, tienen muchísimos títulos pendientes y no saben muy bien si van a poder recuperar sus inversiones, etcétera. Por otra parte, nosotros como agentes de venta tenemos otros títulos nuevos, tenemos nuevos títulos que tenemos que ir sacando al mercado, ¿no? Y claro, lo que nos estamos enfrentando ahora es que muchos distribuidores dicen, oye, pues yo cómo voy a comprar si tengo aquí una lista de 15 a 20 títulos todavía pendiente de estreno. Y aparte, ¿cómo los voy a comprar y a qué precio si no sé muy bien lo que va a pasar con el público? O sea, ¿cómo se va a ver afectado las salas? ¿Cómo va la gente a reaccionar? ¿Van a ir en masa a ver las películas? ¿Cómo va a caer el mercado? Entonces, todavía tenemos todas estas preguntas. Y hay que ver cómo queda el mercado una vez estemos todos vacunados y una vez tengamos como una cierta normalidad. Y después hay otro debate importante que se está viviendo hoy en día y está acelerado sobre todo por el tema de la pandemia, que es el mundo holdbacks, el mundo ventanas. Como sabéis, en España, siempre que o sea, cuando tú estrenabas una película en salas, los exhibidores te obligaban a firmar un contrato de los famosos 112 días. O sea, tú no podías ir a una plataforma o a una televisión hasta los 112 días. Todo esto se está. Hay un gran debate y hay unas grandes discusiones hoy en día. Por supuesto, los estudios se lo han saltado, como sabéis, son los únicos que se lo han saltado. Pero todos los independientes todavía no, o sea, todavía nos exigen estos 112 días. Hoy en día hay un gran debate de cómo va a ser, si va a ser los estrenos day and date, si va a haber 15 días, un mes, o sea, hay todo un debate que se está viviendo hoy en día y que va a hacerlo cambiar todo, ¿no? Entonces, hay una gran incertidumbre en lo que os decía, no solamente en una planificación de nuestros viajes, y de cuál va a ser nuestro mercado, sino en cuanto al negocio también. Porque no sabemos muy bien lo que va a pasar, o sea, cómo va a estar afectado, creemos que por supuesto lo va a estar, y qué va a pasar con todas las ventanas de exhibición. Si queréis, después sigo con el mundo plataformas, pero quería solamente decir esto. Irene, en este caso, hablabas antes de que es verdad de que hay un envejecimiento de los espectadores y que se está haciendo un esfuerzo tremendo por intentar recuperar, ¿no? el público joven para que vaya a las salas. ¿Qué tipo de iniciativas se están llevando en este sentido? ¿Cómo funcionan los mercados nichos? Que yo sé que los tenéis muy identificados. A ver, las salas de la red tienen muchísimas iniciativas para desarrollar este tipo de públicos. Hay una iniciativa en particular que empezó en Francia, pues la primera vez que la descubrimos fue en Francia y que se ha traspolado a varios países y a varias salas, y son los embajadores. Quiere decir que las salas, de diferentes maneras, implican a los jóvenes en la vida del cine, desde la programación hasta la comunicación. Entonces, un ejemplo claro es los cines Méliès en Saint-Étienne, acá en Francia. Ellos tienen los embajadores en los bachilleratos. Y lo que hacen es que van de colegio en colegio y les dicen, bueno, si ustedes se comprometen a promover el cine durante todo el año, les damos entradas gratis
Y pueden visualizar las pelis antes, escriben artículos, les abrimos la sala para que programen pelis también. Entonces es como, nosotros manejamos un término que se llama comunidad, crear comunidad, y en esto están las salas muy concentradas en este momento, como tratando de implicar la comunidad, desde las asociaciones hasta las escuelas, las universidades, dentro de la vida de la sala, para crear un vínculo social. Esto es como lo más importante de lo que es la experiencia de ir al cine, es que es una experiencia colectiva. Y lo que decía Vicente, con respecto a lo que decía Vicente, de que hay muchas pelis que sí, que se están vendiendo en plataformas, y que esto va a continuar a ser más importante cada vez. Pero nosotros creemos que la experiencia colectiva de ir al cine, esa experiencia no se puede cambiar, no puede ser como ver el cine en una plataforma, es completamente diferente, y en eso nos estamos centrando nosotros, en la experiencia colectiva y en buscar formas de que las salas de cine encuentren formas innovadoras para poder atraer los públicos a las pelis europeas, porque sí, son diferentes canales y pues ojalá en el mundo de mañana, en el que va a quedar después de la crisis, ojalá todos los actores tengan una plaza y las pelis puedan circular en diferentes lugares para que no estemos condenados a ser zombies, como decías tú, delante de la pantalla. Una de las experiencias que he vivido, y lo digo porque lo comento mucho últimamente, es que un viernes me fui a una pantalla, a una sala de cine, que es el Gran Vía 2 en Barcelona, donde hay una sala que la llaman 4D, donde tú ves una película y te cae agua, hay aire, se mueven los... Yo acabé con una de estos de cervicales. Pero esta sala, que no tenía mucha repercusión, se ha convertido en la sala número 2 en toda España de recaudación. Y las colas que hay de gente joven para que se mueva la silla y ¿sabes? Y yo fui a ver Godzilla contra King Kong, que seguramente estará en la programación del DEA del año que viene. Me lo pasé fantástico, me quedé con la mitad de las palomitas porque todas volaron, pero me fascinó cómo estos nuevos públicos como acudían, ¿no?, muy en masa a vivir una experiencia más allá de lo que sería el cine convencional. Claro, preguntando al propietario de la sala me dijo, claro, esto no lo podemos hacer en una película de cualquier autor, tiene que ser una película muy, muy, muy específica, ¿no? Isabel, ¿cómo lo ves por ahí? Cuando has dicho una película muy específica, no quiero mencionar ejemplos por proteger la privacidad, pero nosotros tenemos un director y un director de cine en el que tuvo una gran oferta de una plataforma y dijo, no, mi película va a los cines y va a los cines. Quiero decir, también viene por el autor. Hay muchos autores que no quieren ir a plataformas, o no es que renieguen a las plataformas, es que quieren que su cine se vea en cines y luego más tarde llegue a las plataformas. Yo sé que lo que voy a decir es un poco utópico, pero yo creo que todo el mundo puede vivir. Al final todos podemos coexistir y colaborar, y en un mundo perfecto estaría la oportunidad del que no puede ir al cine de poderlo ver en una plataforma, y del que tiene la apreciación, que quiere tener la experiencia, ver la misma película en el cine. Yo creo que es el perro que se muerde la cola, porque también creo que los cines, desafortunadamente, sobre todo los cines independientes que han tenido una cuota de audiencia muy baja, han tenido pocos recursos, y ahí yo creo que han tenido una gran ayuda por la Unión Europea y otros organismos en poder actualizar sus salas, porque las audiencias, como Irene indica, van creciendo, se van haciendo mayores, y la experiencia de ir al cine se va relegando a unas generaciones mucho más
mucho más, no la quiero llamar vieja, pero de mayor edad. No puedo decir esto con total certeza, pero sabemos que el público medio es mayoritariamente femenino y a partir de 50 años, lo cual nos sorprende mucho porque ven cualquier tipo de película. Sin embargo, esto lo estoy diciendo sin ningún número delante mío, pero sí que sé que es lo que normalmente hablamos, la gente, la percepción que tiene. Luego, más regionalmente, cada uno tiene una experiencia diferente. Sé un distribuidor que tiene varios cines en España, le funciona mucho el cine social, porque la gente que tiene más tiempo es la tercera edad y es gente que le interesa el cine social. Entonces, yo creo que viene por ambas partes. Por una parte está el productor y el director de cine, que quieren llegar a un público por las salas de cine y renuncian a esa tentación de la primera oferta de una plataforma, y luego desarrollar un público o facilitar al público una entrada en un cine mucho más, no al extremo del agua y del Godzilla, pero mucho más cómodo y llevadero que lo mejor algunos cines que sé que en España pues se han quedado mucho más obsoletos, y hay mucha gente que dice: es que voy allí y no me puedo ni sentar, de lo dura que es la silla. Es una tontería porque, por ejemplo, yo que amo el cine, me da igual sentarme en una piedra, pero entiendo que el espectador medio requiere pues un cierto tipo de experiencia. Solamente agregar una cosa a lo que decía Isabel, que me parece muy importante, con respecto a los directores que deciden estrenar sus pelis en las salas de cine, es que cuando un director estrena a la peli en la sala de cine, hace una gira por las salas y encuentra personalmente al público, y discute con él, explica su película, de dónde nació el proyecto, y esto cambia completamente la percepción que una persona tiene de la película a cuando la ve por una plataforma. Por una parte sería la experiencia del público, y la otra el arte, el craft. Hay películas que están hechas para una plataforma y otras películas que, cuando las ves en una plataforma, pierden la mitad de su valor, estéticamente hablando, quiero decir. A mí me parece muy curioso, escuchándoos hablar a los tres, una cosa, y es que cuando estamos hablando de cine que se exhibe en salas, hablamos siempre de la experiencia y del público y de la audiencia, de la comunidad que se crea alrededor de eso. En contraposición, cuando habláis de la plataforma, no habláis de público. Para mí es un poco chocante. ¿Quién está detrás? ¿Quién ve? ¿Cómo generan sus públicos las plataformas? Bueno, yo creo que en un principio las plataformas, hablo en general, no señalo ninguna, no tenían el producto, básicamente, no tenían tanto producto, entonces se lanzaron a comprar cualquier cosa. Y compraban tanto películas de autor como películas family movies, como comedias o como lo que fuese, un poco para llenar lo que son sus parrillas. Esto fue, digamos, al principio. Hoy en día, las plataformas, no quiero ser categórico, pero os diría que no están interesadas en comprar un cine de autor. O sea, no quieren películas de festivales en sus parrillas, básicamente. O en su programación, porque se han dado cuenta que el público general que va a ver una plataforma no está tan interesado en ver una película de un festival que ha ganado el Gran Premio de Cannes o el Oso o lo que fuese, sino que está más interesado en un producto más comercial y entretenido y no busca otra cosa, de calidad, pero comercial, básicamente. Yo creo que la gran diferencia de todo esto es que la plataforma no le interesa tanto este cine de autor, creo yo, pero sí que le interesa el talento también. Sí que le interesa el talento.
y lo que le interesa es el talento a todos los niveles. ¿Qué quiero decir? Autores, directores, productores, guionistas, actores, etc. Y este talento, a pesar de lo que dice Isabel, que por supuesto este director no quiso que su película estuviese allá, pero quizá ese director, pues a lo mejor quiere producir una serie o no sé cuántos capítulos o tal para una plataforma X. Y eso es lo que está pasando. Yo creo que lo que está pasando en nuestro cine es que hay muchísimo talento en general, grandes directores, productores, técnicos, de todos los puestos, digamos, profesionales y creativos, etcétera, que están trabajando a tope para todas estas plataformas. Y esto quiere decir que hay menos títulos independientes interesantes, porque si un productor o un director está un año o dos años desarrollando una serie para una plataforma, no está haciendo esa película tan interesante que nosotros vendíamos antes. Y esto es un tema, vamos, que está pasando a día de hoy en todos los sentidos. O sea, a nivel creativo, las plataformas están hablando directamente con ellos, o sea, con el talento, directamente. Incluso yo hablaba antes del agente de ventas, de la labor del agente de ventas. Incluso se está cuestionando la labor del propio productor, o sea, porque están hablando directamente con los... Con el talento, tienen el dinero, tienen el contacto y los directores, pues lo que quieren hacer es rodar, básicamente, y están yendo directamente. Entonces, eso es lo que te hace cambiar todo, cambiar absolutamente todo el sistema, ¿no? Y que haya menos películas interesantes que estén en las salas. Y entonces, lógicamente, el público también va a ver lo mejor. Yo creo que va a ser todo, digamos, polarizado, o sea, van a ir a ver de todas las películas que hoy en día ya se ve, o sea, de todo lo que se estrena, la gente va a ver o los eventos o algunas películas de autor como muy puntuales que hay que ver, pero cada vez son menos. Esto hace que nosotros cada vez vendamos menos. Cuando vamos al mercado a vender películas, no hay nada en medio, o sea, o vendes una película muy bien o no vendes nada, básicamente, es cero, lamentablemente. Antes, hace unos años, siempre había pues una venta mínima, digamos, siempre podías vender un título en algunos territorios. Hoy en día esto ya se fue, quiero decir, o sea, yo veo que una película, hay algunas que vendo muy bien y otras que vendo muy, muy mal, y da igual el director, la directora y quien fuese. Quiero decir, aunque sea un gran talento, pues yo ha habido títulos de grandes directores pues que he perdido dinero, básicamente. Hemos perdido dinero en porque no hemos recuperado nuestra inversión. Entonces, quiero decir, el mundo de las plataformas, yo creo que no peligra tanto el hecho de que vayan a comprar títulos, que yo creo que esto ya no, o sea, básicamente porque ellos están más centrados en sus producciones, sino en el talento que está ahí, que está trabajando para ellos. Isabel, cuando tú te sientas con tus compradores y empiezan a ver el lineup que tenéis, ¿qué se fijan? ¿Qué les llama la atención? ¿Qué están más dispuestos a comprar? ¿Algún género en específico? ¿Algún nombre en específico? ¿Algo que les llame la atención? No te podría decir exactamente de ventas en Fizz Boutique porque soy la jefa de festivales, pero sí te puedo hablar de los festivales porque esa es otra línea de ventas que hasta ahora estaba un poco abandonada porque no tenía tanta recuperación, pero ya desde hace unos años los festivales tienen unas audiencias importantísimas, solo hay que verlo con San Sebastián. Yo me acuerdo que los últimos años que he ido a San Sebastián veía unas audiencias que yo pensaba, ¿y esta gente dónde está el resto del año? Porque no las veo ir al cine a ver este tipo de cine. Sin embargo, los festivales han sido una ventana
a crear una audiencia. Coincido con Vicente, esa audiencia viene de un evento, normalmente, viene acompañada de una premiere, de una actriz, de una alfombra roja, de una Q&A, un evento en particular. Y la otra cosa que quería comentar, que es lo que nos está pasando los últimos 6 meses, es que hay festivales que están creando sus propias plataformas. Con lo cual se abre otra vía y otra ventana paralela a la ventana de ventas, que seguirá siendo la fuerte y la mayor fuente de ingresos para la película, pero que no hay que procrastinar esa fuente de ingresos, porque al final el cine independiente es bastante importante. A tu pregunta en qué se fijan, pues queda muy redundante, pero en las buenas películas. Todo el mundo pregunta, ¿pero qué es una buena película? Pues al final lo que mueve a la gente y lo que ellos sienten que quieren ver y que la gente quiere ver. No hay una fórmula, creo yo. Sobre todo para el cine independiente y cómo trabajamos en Fish Boutique. Vicente, ¿vosotros ahí notáis alguna predilección por algún tipo de línea? A ver, yo creo que el cine español... nosotros hemos vendido de todo tipo. Nosotros vendemos películas comerciales, películas no tan comerciales y películas poco comerciales. O sea, los tres casos, básicamente. Y por ejemplo, yo recuerdo el hecho de China, ¿no? Nosotros con la película la de Contratiempo fuimos de los primeros, no sé si los primeros, que logró estrenar una película allí, pues un thriller español con creo que fueron 3.000 pantallas. La película hizo cerca de los, no sé si fueron 26 millones de dólares en China y se convirtió en todo un fenómeno, ¿no? Me acuerdo perfectamente después de eso la avalancha de los compradores chinos que querían comprar solamente thrillers españoles. Y mis colegas, todos, o sea, todos mis, estaban encantados porque todos los chinos habían ido y le estaban comprando todos los thrillers. También pasaba en su día con las películas de género. Hubo un tiempo también que las películas de género españolas, pues también viajaba muchísimo y yo me acuerdo en mi etapa anterior en Filmax, pues con los Rex famosos, Verónica también es una película que se... tú, David, por supuesto, El Hoyo, vistes lo que pasó con esa película. O sea, siempre el género, las películas de género y thrillers españolas siempre han viajado muy bien. Yo recuerdo películas como, por ejemplo... La Isla Mínima, que es una de las películas que más alegría nos ha dado también. Me acuerdo perfectamente una gran distribuidora francesa que le hicimos un pase en Madrid, vio, venían todos sus ejecutivos, vieron esta película, una película muy importante, y decían que no iba a hacer un duro, que no, que en Francia no va a hacer más de 15.000 espectadores. Y después hizo 400 y pico mil. O sea, la compró otra empresa y hizo 400. O sea, vivimos en un sector que es mágico. O sea, aquí es la fuerza del cine. Y nadie sabemos. Quiero decir, hay películas, porque estos vinieron, eran, no digo el nombre de la empresa porque es muy famosa y no quiero fastidiar a nadie, pero estos vinieron todos. Y vino el jefe de tal, el de distribución, tal, ahí, a verlo, y fuimos a comer y toda la historia, y yo salí, vamos, destrozado, y después, oye, la película hizo 400 y pico mil, y nadie me llamó de vuelta y me dijo, oye, mira, nos equivocamos. No, estas cosas pasan. A mí me ha pasado de todo. Una película, por ejemplo, Relatos Salvajes, todos conocéis este título. Yo presenté, creo que era Cannes, el Festival de Cannes 2013, creo que era. Presenté un promo de la película y nadie la quiso. O sea, ningún comprador quiso comprar, quiso entrar, quiso hacer una oferta, aunque sea a la baja. Vendimos como dos territorios pequeñitos y tuvimos suerte de vamos, que no vendimos más.
Un año después, la película estuvo en sección oficial en Cannes y yo tenía colas en el stand, todo el mundo bueno, peleando, llorando, por favor, véndeme la película. O sea, y al final era escandaloso, pagaban por encima de las King Price, bueno, increíble, increíble. Estos son, o sea, no sé si en los próximos 20 años podré yo ver algo así más, ¿sabes? O sea, no sé, la verdad que me ha pasado esto una vez y no sé si en el futuro podré vivir algo así. Esperemos que sí. Pero es el sueño erótico de cualquier vendedor, o sea, es algo... Me imagino. Es algo que vamos, que dices, coño... Irene, el cine español es firmar y memos. O sea, es algo que te pone mucho en el mercado. Quiero decir, cuando tú vas firmando, te pones más eufórico. O sea, es algo que y te da mucho más fuerza para seguir vendiendo y para empujar el título, ¿no? Claro. Pero bueno, la verdad que tenemos suerte de trabajar en algo así. Yo creo que vamos a seguir a tope, o sea, vamos a seguir en el futuro. Lo que está claro es que no sé si nuestras empresas van a ser más pequeñas, quizá, o sea, vamos a ser más pequeños, no sé si podemos hacer todos estos gastos que nosotros solíamos hacer antes, están grandes, cócteles, fiestas y toda esta historia. Quizá seamos mucho más pequeños porque el mercado se va a reducir, creo yo, o sea, todo se va a ir concentrando en menos títulos. Y claro, pensemos, ¿cuántos títulos españoles en el futuro van a tener un potencial teátrico? O sea, un potencial de estreno en salas. Pues va a haber muy pocos en el futuro. A lo mejor pues serán, hablo hispanoamericano, o sea, también en Latinoamérica, a lo mejor que serán 10 títulos al año. Ojalá. Bueno. Y yo tenga dos o tres de estos, ¿sabes? Estaría muy bien, pero quiero decir, el mercado va a ser mucho más pequeño, creo, que en el futuro, y también nuestras empresas tenemos que pensar en cómo vamos a ir cambiando, ¿no? Claro. Déjame que vaya un momento con Irene, porque me interesa saber cómo funciona el cine español en las salas. ¿Qué estáis notando vosotros? Sí, yo solamente un comentario con respecto a lo que acaba de decir Vicente. Yo creo que, bueno, las pelis, cada año hay más producción de películas. Si el mercado se va a fragmentar y van a quedar de las 300 películas que va a producir España, 10 pelis para las salas, no sé. No sé si va a ser tan radical. Bueno, con respecto a la pregunta, que haces, ¿cómo funciona? Un ejemplo, Irene, sería, ¿cuántas películas españolas se han estrenado en salas? Ya no hablo del año anterior, que es horrible. Hablo en el año 2019. ¿Cuántos títulos españoles han tenido salida teátrico en todo el mundo? Quiero decir, a un nivel aceptable. O sea, que se hayan estrenado en 3 o 4, digamos, territorios grandes. O sea, es que no hay tantos títulos. O sea, si vamos aquí a verlos, pues a lo mejor 10 son muchos. O sea, otra cosa es lo que son plataformas, como digo, pero hablo de estreno en salas. Títulos en español, contando latinoamericanos, que se estrenen a nivel considerable en un año, no hay tantos títulos. O sea, sí que hay títulos que se estrenan. Pues se va a estrenar uno en Turquía, el otro en no sé dónde, en Taiwán, ¿sabéis? O sea, pero hablo de una... ¿Grandes títulos? No sé, un título como La Isla Mínima, un título como la película de Pedro, un título como la película de Sorogoyen, o sea, títulos que tienen una salida, digamos, considerable. Ok, entiendo, que circulen en muchos territorios. Son 10 títulos, porque claro, y no sé si me paso, no sé si me paso. Otra cosa son títulos que se estrenan, oye, sí, este se estrena en Francia y no sé dónde. O sea, quiero decir,
Yo creo que el mercado no da para más. Quiero decir, el mercado y 10 títulos ya son títulos, ¿eh? O sea, ya son títulos que tengan una salida importante en salas, fuera. Ojalá fuesen más, ¿eh? Sería increíble. Bueno, a ver, ¿en qué títulos han funcionado en la red en los últimos años? ¿Entendí bien tu pregunta? ¿O En las salas, me refería a las en salas. la red, perdón, en la sala, sí. Espera. Bueno, en Europa Cinemas, el último título que funcionó muy bien fue Julieta. Ha sido como el título español que más entradas ha tenido en los últimos 5 años. Julieta estuvo en el top 15, en el puesto 7. Julie funcionó muy bien. Mientras dure la guerra, Dolor y Gloria. Sí, son títulos que en general circulan. Ahora hay títulos de autor. Como Verano del 93, que también funcionó muy bien en nuestras salas, funcionó muy bien en Francia. Es decir, si pensamos el trabajo que hacen nuestras salas, el 44% de nuestras salas son salas de una pantalla, ¿cierto? Entonces, no podemos hablar en los mismos términos que está hablando Vicente, ¿cierto? Pero son películas que son tratadas, que llegan al público y que circulan gracias a las salas, a las salas de Europa Cinemas. Loreac también funcionó muy bien. Yuri, como les decía, funcionó muy bien en Alemania. No sé por qué razón. Estuvo en 22 países. Dolor y Gloria hizo 1 millón de espectadores. Bueno, esas son como las películas que circulan en Europa Cinema, las películas españolas. Chicos, no sé si os habéis dado cuenta, pero de repente ha pasado la hora. Parece que hemos empezado a 5 minutos y llevamos una hora aquí hablando, debatiendo, súper interesante además, sobre lo que está siendo vuestro trabajo hoy en día, ¿no? Y cómo el cine español viaja, se promociona, el cine independiente en general, qué está pasando. Y sí que es verdad, para los que nos estáis viendo ahora mismo, está ocurriendo una cierta revolución. Que veremos hacia dónde acaba, ¿no? Porque todo sistema pendular acaba buscando un cierto equilibrio, esperemos que sea así, y que, como apuntabais a ver en un momento, se pueda buscar ese modelo híbrido, ¿no? Donde podamos disfrutar de ciertas películas en las salas y a la vez se puedan disfrutar en las plataformas. Sí que es verdad, reafirmo un par de ideas que habéis dicho, ¿no? Se necesita mucha más ayuda de los gobiernos e instituciones para intentar crear algo que es muy importante. Salió ayer también en la conferencia, crear comunidades, algo que llevamos diciendo varios días, ¿no? Crear comunidad, al final es lo que te da un público muy fiel, ¿no? Me quedo con esa idea. Me quedo también con la idea que soltaba Vicente, es decir, reafirmemos, ¿no? Pongamos en valor el papel del agente de ventas, porque sí que es verdad que son personas que llevan mucho tiempo en el mercado, lo conocen muy bien. No es que conozcan el mercado, se conocen a las personas exactamente y muchas veces conocéis a sus familias y dormís en sus casas y cenáis con ellos y os vais de vacaciones juntos porque sois un poco frikis, eso los productores no lo hacemos. Bueno, a lo mejor algunos sí, pero es verdad, los conocéis muy bien, conocéis sus sensibilidades, vuestra sensibilidad acaba siendo esa gran transmisora, ¿no? Y lo mismo pasa en redes como la Irene, esa transmisión de la sensibilidad que tiene esa empresa acaba de alguna manera pues, llegando a todo el mundo y ofreciendo un tipo de cine y una visión muy diversa, como estáis pudiendo ver. Muy, muy importante. Aquí no sobra nadie. Alguien lo comentaba de vosotros. Hay espacio para que todos podamos trabajar y cada uno haga, obviamente, su trabajo, porque es verdad que si el cine español, por ejemplo, está ahí y sigue pegando fuerte, es porque hay una estrategia detrás, ¿no? Porque hay gente que está mirando exactamente cuál va a ser el timing de distribución, que conoce exactamente cuáles son los canales. Eso es muy importante.
Otras ideas que habéis apuntado también es el envejecimiento de los espectadores y cómo hay mucha iniciativa para intentar llevar a la gente joven a las salas de cine, a que experimenten lo que es el, bueno, pues una sala de cine, ¿no? Lo que apuntaba Irene, a mí me parece maravilloso. Ojalá yo en el colegio hubiese tenido una iniciativa de esas de que me llevasen a programar una sala de cine. O sea, hubiese destrozado París entero yo con mis programaciones, seguro. Iba a ser todo, vamos, sangre y huesos. No, y también alguna película del DEA. Pero bueno, me quedo un poquito con eso. Os quería dar mucho las gracias porque realmente es un lujo escucharos de una manera tan transparente y abriendo el corazón, explicando cuál es vuestro día a día. Y vamos a abrir un momento pues si tenemos algún tipo de pregunta de la gente que nos está oyendo, y así estoy esperando a ver si alguien se mete. Sabéis que podéis ir a la parte de preguntas y respuestas y ahí lo podemos ver. Mientras que la gente pregunta, quería decir que no di ejemplos de salas españolas, pero Renoir y Sunseich, que son las sedes del festival, hacen parte de nuestra red. Y bueno, nuestra red es tan diversa y como el tipo de salas de Renoir y Sunseich, que son muy distintas y que también están haciendo un trabajo increíble de promoción y de atracción de públicos jóvenes. Las dos salas de cine trabajan con jóvenes trabajan en esas salas, y bueno, ahí es donde están circulando las pelis de autor europeas. Qué bueno. Tengo una pregunta, María. Isabel te pregunta, comentabas que dónde estaba esta gente en San Sebastián. Se está preguntando si no, los festivales no se están convirtiendo en los nuevos eventos del cine y tendríamos que tener más festivales todavía. Yo creo que hace años que ya se convirtieron en los eventos del cine, y eso demuestra que lamentablemente los distribuidores o los cines tendrían que adaptar las mismas medidas. El problema es el coste que tienen esos eventos. Los festivales muchas veces, aunque son fuertemente subvencionados por capital de sponsor y privado, están ayudados por gobiernos. A los distribuidores muchas veces no los ayuda nadie. Porque antes de empezar esta charla habíamos hablado de que a lo mejor nuestro público era novel, primera, segunda película. Lo que quiero enfatizar es que cuando alguien trabaja en Europa tiene que tener muy claro que al final tiene que tener un lenguaje que sea transversal, no solo para el público español, sino que sea internacional. Y cuando digo internacional, seguro que algunos de vosotros coincidiréis conmigo, cuando vas a los pitchings, a los work in progress, te dicen, sí, porque esto es temática internacional. Y tú dices, ¿por qué? Porque sí, y es, no, tiene que tener, si tiene temática internacional, tiene que tener sentido que es internacional. Porque una de las razones por las que viajan mucho a los festivales y los distribuidores europeos tienen estas sinergias que si los italianos compran, compran los españoles, y si los franceses compran, compran los alemanes, y al final uno acaba distribuyendo más por sinergias de quién ha comprado qué, que primeramente lo que uno quería comprar en un primer momento. A la respuesta de la pregunta es, yo creo que los festivales son una gran plataforma, una gran vía, pero necesitamos los cines para el día a día y para que sea más democrático y la gente pueda ir al cine cuando quiera, elegir ver lo que quiere cuando quiera. Claro. Irene, me llamaba mucho la atención que has dicho, yo que soy un poco nacionalista, que los italianos están por delante de los españoles en cuota de mercado. Esto me lo tienes que explicar muy bien. En la red, sí, pues no, es decir, esto fue lo que encontré en el último estudio que hizo el Observatorio Europeo del Audiovisual sobre la circulación de las películas europeas en territorios no nacionales. Sí, además, bueno,
A ver, tenemos que explicar esta cifra en la red. ¿Por qué? Porque en la red hay muchas más salas de cine italianas que españolas. Entonces yo creo que en la red sí están más, venden, se ven mucho más las pelis, pues porque tenemos más salas. Pero a nivel global, qué pena, rebobino, a nivel global, España sí está por encima de Italia. Me quedo tranquilo. Te quedaste tranquilo, sí. Como la Superliga, me quedo tranquilo. Pero en la red sí, porque hay más salas de cine italianas. Genial. Tengo a Jordi, pregunta para Vicente. Me dice que cada vez más está viendo películas musicales o con gran complemento musical. ¿Qué tal penetración tiene eso en el mercado? Pues no lo sé, la verdad, perdón. Depende de la película. Depende de la película. En el caso nuestro, la verdad que no hemos llevado ninguna película. No sé quién distribuyó Explota. Creo que Latido. Latido. No sé muy bien cómo les fue. La verdad. Pues no sabemos, Jordi. Vale, estoy viendo a ver si tenemos alguna pregunta más por alguno de los medios y yo creo que no, y además nos estamos yendo de tiempo. Voy a aprovechar de nuevo para daros las gracias Isabel, Irene y Vicente por vuestro tiempo, vuestra amabilidad, por compartir vuestro día a día con nosotros. Es un lujo tener un panel como este y la verdad es que vuelve a reafirmar, ¿no?, porque necesitamos profesionales como vosotros ahí fuera haciendo ese trabajo, porque eso nos hace mucho más fuertes y además acabamos creando esta comunidad tan, tan interesante. Al resto, seguid por favor disfrutando del DEA, de todas sus conferencias, de todas sus películas, y muchas gracias a todos los que hacéis posible que todo esto pase. Nos seguimos viendo, muchísimas gracias y hasta pronto, nos vemos en el cine. Gracias. Gracias.